Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Ixtapaluca recibieron unidades y uniformes deportivos para que sigan cumpliendo con sus labores y resguarden la seguridad de todos los ciudadanos del municipio. Necesitamos a mexicanos y mexicanas comprometidas con el uniforme, comprometidas con los valores y acercándoles nosotros los instrumentos necesarios para que los ejerzan con la dignidad que los deben de ejercer. Además, policías municipales recibieron un reconocimiento por haber concluido el curso de formación Ixtapaluca 2019, el cual les ayuda a continuar superándose y mejorar la calidad de su trabajo. Por su parte, la presidenta municipal, Marisela Serrano Hernández, afirmó que el próximo año habrá más recortes presupuestales, principalmente para la seguridad, lo cual perjudica a los ciudadanos. Si hoy en día uno de nuestros grandes problemas es la inseguridad, pues hay que combatirla en las dos vertientes, no a la disminución del presupuesto en la seguridad social, en la seguridad pública, y no a la disminución en el presupuesto de infraestructura. Este año también se consideran más recortes. Por eso mi llamado desde este micrófono es que los diputados entiendan su representación popular y modifiquen el presupuesto para el próximo año. En el evento fueron entregadas una motocicleta y 8 unidades nuevas, equipadas y balizadas, así como uniformes para todos los elementos de la policía y la Subdirección de Protección Civil y Bomberos. Reportó para Canal 6, Cecilia González.